Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Games. Hoy les traigo un nuevo misterio de Little Nightmares 2. ¿Quién es el barbero? Se estarán preguntando la mayoría de ustedes, ya que este personaje, aunque te hayas pasado Very Little Nightmares, Little Nightmares 1 y Little Nightmares 2, probablemente no lo hayas visto, a no ser que seas muy observador y tengas muy buena memoria, porque realmente sí está en esos juegos. Estas imágenes que les estoy enseñando son las imágenes del DLC de Little Nightmares, y en ellas podemos encontrar un cuadro donde aparece por primera vez el barbero. Así es como es llamado, y se trata obviamente de alguien que corta el pelo, que afeita barbas, que tiene su propia barbería en la Ciudad Pálida. Vamos a ver y analizar unas cuantas imágenes y todos los lugares donde sale este extraño personaje y a explicarles de qué se trata, ¿vale? Venga, empezamos. En el libro de arte de Little Nightmares 2 nos vienen estas ilustraciones y nos preguntaremos quién es este personaje, por qué no lo vimos al final en el juego. Yo me pasé Little Nightmares 2 y no vi al barbero. Pues bien, es un personaje que no usaron finalmente, pero que estaba planeado para que se incluyera dentro del juego. Tenemos un terrorífico barbero con unas tijeras gigantes al más puro estilo Clock Tower. ¿Recordarán ese survival horror antiguo en el que a la protagonista lo perseguían un villano con unas tijeras de podar gigante? Pues bueno, en este caso son tijeras, pero no de podar. ¿Son para cortar el pelo? Son bastante grandes y no le encuentro una funcionalidad, ya que ni siquiera son equiparables al tamaño del barbero. ¿Para qué tendría unas tijeras tan grandes? Vemos como también abajo en las ilustraciones su barbería está en alguna de las calles de Ciudad Pálida, por lo que podríamos haberlo encontrado seguramente en el camino de mono hacia la torre de la televisión. Probablemente en una de esas calles tendríamos que entrar dentro y nos perseguiría por todas sus instalaciones el barbero. Tiene pinta de ser uno de los más brutales enemigos de Little Nightmares. Con sus enormes tijeras podría partir por la mitad literalmente a cualquiera de los niños protagonistas de Little Nightmares. Recopilando las veces que nos hemos encontrado con el barbero en los juegos, nos lo encontramos por primera vez en el DLC de Little Nightmares, en el puzzle de los cuadros. Recordarán ese puzzle, ¿verdad? Pues la segunda vez que nos lo encontramos será en Little Nightmares 2, en uno de los pasillos que llevan a la escuela. Y esto es bastante sospechoso, o nos hace teorizar que puede que el barbero les cortara el pelo a los niños del colegio. Como vemos, todos los bullies tienen un pelo parecido, muy bien cortado, al estilo tazón, y alguien tuvo que cortarles el pelo así, o tiene que cortárselos a menudo. ¿Y quién mejor que el barbero para hacer eso, verdad? Y la siguiente vez que encontramos al barbero ya es fuera de los juegos y es en el libro de arte de Little Nightmares 2. El barbero es un personaje no utilizado en Little Nightmares 2. Está armado con un largo par de tijeras. Y en la Gamescom de 2019 se le preguntó en una entrevista a Bandai Namco sobre este personaje. Y ellos confirmaron que si fuera a haber un tercer juego de Little Nightmares, es decir, un Little Nightmares 3, este personaje seguro iba a estar incluido en él. Podemos encontrar su retrato en el DLC La Residencia y en uno de los pasillos de la escuela de Little Nightmares 2. Y hasta aquí todos los datos oficiales, todo lo que conocemos sobre el barbero y las teorías. ¿Conocían este personaje? Yo tengo una teoría, y es que este personaje nos lo iban a incluir en la escuela. Podemos analizar la imagen en la que está el pasillo. ¿Por qué iban a tener un cuadro de un barbero en un pasillo del colegio, a no ser que él trabajara para ahí, verdad? Para ese sitio. No tendría sentido. Si está ahí es porque probablemente le viene de vez en cuando, le corta el pelo a los niños. Y el sitio donde nos lo íbamos a encontrar es en la Ciudad Pálida, en una de las calles. A medida que Mono va hacia la torre de la televisión, seguramente habría que tomar un desvío atravesando su tienda o su barbería. Puede que nos encontráramos alguno de los habitantes de la Ciudad Pálida como clientes de este señor. Quizás los hubiéramos visto cortarse el pelo con él. Hubiera estado bastante interesante, y es una lástima que no pudieran meter este personaje por el motivo que fuera. A veces el tiempo de desarrollo no da suficiente como para cumplir los plazos de entrega de los videojuegos, y hay personajes que tienen que quedarse fuera, o partes del juego, o escenarios, etc. En este caso,
Aquí tenemos al barbero, uno de los mejores personajes de Little Nightmares 2, si me preguntan a mí, de los más aterradores. Y es una pena que no lo pudieran incluir. Pero ya dijeron, Bandai Namco, que si sale un tercer juego, lo iban a incluir. Así que esperen a que salga el tercer juego y cuando lo veamos, lo confirmaremos. Y estaremos ahí para jugarlo en directo y decir, el barbero, lo incluyeron aquí. Y va a ser bastante emocionante. ¿Qué les pareció a ustedes este personaje? ¿Les gustaría haberlo visto dentro del juego? ¿Qué opinión tienen? ¿Lo conocían de antes? Gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video de hoy les haya gustado y hasta la próxima.